Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana Clara Basalacua y soy una persona. Soy una persona. Soy un miembro de Young Living. Soy una persona que tiene un rango de Silver. No sé por qué eso es importante. No es importante. Pero para que sepas quién soy, buenos días, buenas tardes. Depende de cuando veas este video. Ahora es parte de mi intro decir eso, es como parte de mí, lo tengo que decir. Me transmito hoy desde España, desde Ávila, es un estado de España, y hoy vamos a hablar de cosas que puedes hacer tú misma, o tú mismo. Vamos a hacer cosas, hazlo tú mismo, o hacer cosas caseras, básicamente, para apoyo inmunitario. Inmunitario. No es inmunológico, es inmunitario. Entonces estoy súper, súper emocionada porque número uno es mi favorita estación. Obviamente pueden ver que estamos bajando las temperaturas y es cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo mayor apoyo inmunitario porque la estación está cambiando, las temperaturas están cambiando, estamos empezando a ir a la escuela de nuevo, se terminaron las vacaciones, entonces hay muchas exigencias que no estaban hace unas semanas y hay muchas cosas emocionales y físicas que nos están pasando y que afectan a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a compartir hoy de diferentes mezclas que podemos hacer en casa con nuestros aceites esenciales y que podemos para apoyar nuestro sistema inmunitario. Inmunitario. Voy a mirar aquí en Facebook la transmisión, así veo los comentarios, porque usamos un sistema de Zoom para mostrar las presentaciones. A ver si lo puedo ver. Ah, aquí estoy. Genial. Existo. Estoy en una... ¿Estoy en la realidad? Sí, aquí estoy. Genial. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, voy a tomar agua un poquito. Y voy a compartir la presentación. Aquí está. ¡Yay! Ok. Si ustedes empiezan a entrar al video, pueden empezar a etiquetar a sus miembros o familiares o vecinos o amigos que estarían interesados sobre hacer mezclas con aceites esenciales para apoyo inmunitario y que estén en este grupo, obviamente. View, enter full screen. Genial. Ok, hazlo tú mismo, mezclas para apoyo inmunitario. Eso ya lo he dicho como 5 veces, creo que lo entienden. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo es un concepto que surgió hace años, pero si somos honestos, era la costumbre de nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas que hacían sus propios productos, ¿verdad? Eso es algo que es muy común en nuestra cultura. Si somos hispanos, me imagino que los españoles también, ¿verdad? Pero más la cultura, que somos más familiares y que hemos hecho cosas en casa en todas las generaciones, ¿verdad? Lo genial de hacer tus propios productos es que tú sabes exactamente lo que estás poniendo en tu cuerpo o ingiriendo. Y eso es súper importante porque cuando realmente prestamos atención y agarramos un producto y empezamos a leer los ingredientes, estamos como, eso es interesante, eso es un producto que se usa para sacarle la grasa a un avión. Entonces, ¿por qué está en mi shampoo? No sé.
Bueno, sabemos porque es barato y quién le importa la salud de las personas. Entonces, nos tienen que importar y nos tenemos que dar cuenta de qué ingredientes estamos ingiriendo y poniendo en nuestro cuerpo. Lo más increíble aún es que hacer tus propios productos con aceites esenciales no solo es un ahorro impresionante en las compras de productos familiares, como hemos hablado, shampoo, bueno, no sé si puedes hacer tu propio shampoo, pero Young Living tiene un shampoo que es genial y le pones aceites adentro. Pero hay diferentes cosas que podrías hacer, que vamos a hablar ahora. Pero también recibes el beneficio de los aceites, ¿verdad? Eso es un plus genial. Con cada aroma y producto con aceite esencial que usamos, estamos inmediatamente reduciendo nuestra exposición a ingredientes tóxicos y dañinos para nuestra salud. A mí siempre me encanta decir, si estoy usando un aceite, es un químico menos que no estoy usando, porque si no estuviera usando ese producto con aceites esenciales, estaría usando otro producto. Entonces estoy realmente reduciendo mi exposición a la exposición que tenemos comúnmente, ¿verdad? Aquí lo digo. Actualmente nuestra sociedad, nuestro bienestar está siendo afectado negativamente por muchos diferentes factores. Nuestro medio ambiente, cómo nos alimentamos, los productos que usamos en nuestros cuerpos y nuestras emociones, of course, obviamente. Todos estos tóxicos y emociones negativas hacen que nuestros cuerpos no estén funcionando al 100%. Y somos más susceptibles a irregularidades con nuestra salud. Eso quiere decir que si nuestro bienestar no está al nivel que tendría que estar, nuestra frecuencia, nuestro sistema inmunológico, creo que lo puedo decir en este momento, o no, inmunitario, se baja y somos mucho más susceptibles a situaciones, a virus, a cualquier situación que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces es súper importante que apoyemos nuestro sistema inmunológico para que esté a un nivel que nos proteja. Y creo que aquí lo comento también, pero me adelanto. Los aceites esenciales son increíblemente poderosos para apoyar nuestro sistema inmunológico. Hola, Beatriz. Pero no son magia, eso es lo que me encanta de los aceites esenciales. Los aceites esenciales no son la magia, es nuestro propio cuerpo. El papel que tienen los aceites esenciales es apoyar al cuerpo para que el cuerpo pueda protegernos y pelear cualquier cosa que nos esté afectando. Eso quiere decir que los aceites no te están dando un sistema inmunológico más fuerte. Los aceites están apoyando tu cuerpo para que tu cuerpo haga lo que ya tiene que hacer y lo que tendría y lo que estaría haciendo si no fuera porque estamos en autos, porque tenemos radiaciones, ¿verdad? Y estar alrededor de electrónicos no es 100% súper saludable tampoco, pero es nuestra realidad. ¿Y cómo podemos combatir eso? Usando aceites esenciales, protegiéndonos de esta manera, porque no podemos comer todo orgánico y de una granja, porque capaz que no es factible en ese momento. Vivís en un pueblo pequeño y no hay esos productos. Entonces, no podemos restringirnos a la vida moderna que tenemos, ¿verdad? Tenemos que vivir en este mundo, pero también tenemos que protegernos y tenemos que hacer otras cosas para que los tóxicos y todas las cosas que nos podrían afectar, que no nos afecten tanto. Igual nos van a afectar, ¿verdad? Igual estamos expuestos, pero nos estamos protegiendo. Y eso es lo que es súper, súper genial. Oh, creo que mi padre está mirando. Hola, papá. Ok, estoy súper, súper emocionada porque de este live, porque no solo estoy hablando, pero voy a hacer cosas enfrente de ustedes. Y obviamente ustedes no tienen los materiales que yo tengo,
Pero eso es lo que es genial sobre el internet y los videos que se guardan, porque los pueden ver en unos días, pueden agarrar cualquier material de cualquier mezcla que quieren hacer y después miran el video de nuevo, se van al tiempo, no sé a qué tiempo estamos, pero se van a 10 minutos o algo así y empieza yo haciendo cosas. Oh, y para empezar, tengo un papel aquí que es reciclado porque vino en una caja. Entonces, algo súper, súper importante que podemos hacer para ayudar a nuestro ambiente que nos está afectando es apoyar a nuestro ambiente y reciclar y reusar y todas esas cosas buenas. Bueno, necesitamos una botella de vidrio pequeña. Esta no es muy pequeña, pero puede ser más pequeña, de spray. Necesitamos un rolón o también podés usar una botella de 15 mililitros de un aceite que ya se agotó. Y viste cuando recibiste tu kit que vino una pequeña bolita para como, no sé cómo se dice en español, pero una pequeña bolita que se pone en tu botella y que lo crea en un rolón, que lo capaz que lo pusiste en tu Stress Away. Hola Susana, hola Deniu Ive, discúlpame si no lo pronuncié eso correcto, pero Zapata, eso sí lo puedo pronunciar bien. Y entonces puedes tener un rolón, puedes tener una botella vacía de 15 mililitros que ya te usaste todo tu lavanda y le pones ese applicator, aplicador de rolón en la tapita y eso puede ser tu rolón. Y también vas a necesitar un pequeño de estos tarros. Yo decía que pensé que era jarro, pero es tarro. Es tarro de vidrio y esto es reusado de algún paté que compramos, algún paté vegetal que compramos aquí en un herbolario, en una tienda natural, y eso de nuevo estamos reusando las cosas que recibimos. Y este lo compré como por 2 euros en una tienda, un bazar, como un dollar store, una tienda de dólar, como sería en los Estados Unidos. No sé, en México, un bazar, una tienda económica. En la Soriana, me imagino que tienen algunas de estas botellitas de vidrio por 200, 300 pesos, no puede, menos, no pueden ser tanto, capaz que 150, capaz que 50. En México todo es mucho más barato, y le estoy bajando el precio, pero capaz que sí, quién sabe. Búscalo o búscate si tenés algo a mano, si ya tenés una de estas pequeñas botellas. Para la receta tiene que ser pequeña, pero honestamente, reusa lo que tengas. También vamos a necesitar cualquier aceite de esenciales de apoyo inmunológico. Los que yo estoy usando son los que tengo yo, pero tenemos mucho material en este grupo sobre qué aceites esenciales son para apoyo inmunológico y estaremos obviamente siempre publicando más información y más educación sobre eso, pero creo que todos sabemos de thieves, de limón, de menta, los básicos que vinieron en nuestro kit, también eso funciona. Si es uno o dos aceites, eso funciona también. También voy a usar agua. I know, súper complicado lo hice. Aceite vegetal y una miel vegetal o de abeja. Entonces tengo como un agave, que puede ser una opción, y miel de abeja, pero si eres vegano, capaz que quieres hacer agave. Empezaremos. Creo que voy a poner. Igual me pueden ver, ¿verdad? Estamos aquí. Hola. Entonces, puse ya mi miel. Vamos a hacer el jarabe. Vamos a hacer un jarabe. Nunca dije qué cosas íbamos a hacer. Solo te dije los ingredientes. Eso no fue bien redactado. Bueno, empezamos con un jarabe. Vamos a hacer un jarabe. Y se hizo de este tarro que te dije de papel. Ya le puse la miel adentro porque tecnología, miel, directo, por las dudas.
Entonces puse mi miel, honestamente, no te voy a decir como 200 gramos, 300 gramos, depende del tamaño de tu tarro, ¿verdad? No podemos ser exactos en esta ciencia. Y vamos a usar Thieves Plus, Limón Plus, aquí los tengo, Clavo Plus y Copaíba Plus. ¿Por qué usamos los aceites Plus? Estos son específicamente diseñados para ser ingeridos, pero yo no tengo menta dentro de este tarro, solo lo agarré para la foto. O no, ni siquiera lo puse en la foto. No sé por qué. No tengo nada en este limón tampoco, pero voy a usar este limón. ¿Por qué? Porque el aceite esencial es exactamente igual, pero vas a ver que yo digo que ingerimos solo este aceite esencial que viene de esta botella. ¿Por qué? Porque las leyes en México, Estados Unidos y Europa dicen que aceites esenciales solo pueden ser aromáticos y tópicos, usados aromáticamente y tópicamente. Y no está en las leyes, no existe ningún otro producto en el mundo que no sea aceites esenciales que se pueda ingerir. Imagínate, ingerir tu perfume, tomar tu perfume, es imposible. Todo el maquillaje que tienes, es decir, todo lo que tenemos para cosas tópicas y aromáticas, imagínate si la comiéramos. Sería terrible para nosotros y para nuestra boca. Entonces, las leyes dicen que cuando comparto un aceite esencial, tengo que decir que viene de esta botella. Pero en casa, para que sepan, es el mismo aceite esencial. Pero me van a seguir escuchando diciendo que tomen de este. Así aclaramos esa pregunta que siempre surge, es el mismo exactamente aceite esencial, pero las leyes dicen que tengo que decir que tenés que tomar este. Entonces, eso es lo que digo. Entonces, vamos a poner este aceite aquí adentro. Y tampoco puse gotas porque es tu preferencia. Hola Marta, desde Monterrey. Es tu preferencia, ¿verdad? Capaz que querés más limón, que querés poco limón. Yo voy a hacer unas 10 gotas de cada cosa, tampoco estoy contando. Yo también tengo mucha experiencia con aceites esenciales. Yo me crié con aceites esenciales. Entonces, depende de tu experiencia y lo confortable que tú te sientas. O yo he tenido mucha experiencia con el Thieves, me gusta, capaz que quiero un poquito menos. Es tu decisión. Por eso también no puse gotas, porque me parece que eso es up to you, como se dice en inglés. Es tu decisión, tú decidís qué te sentís más cómodo de hacer. Le voy a poner un poquito de clavo. Estos aceites Vitality son geniales. Hay muchos aceites esenciales que no vienen en 5 mililitros, pero sí vienen en la versión Vitality or Plus. Y eso es un muy lindo recurso si quieres tener aceites de pequeñas cantidades para viajar, o este ni siquiera tengo cero, para viajar o para tener contigo y no tener como las botellas de 15. Me encanta este video porque no es como que estamos hanging out, como estamos hablando. ¿Cómo se dice hanging out en español? Estamos disfrutando nuestro tiempo juntos y haciendo cosas. A mí me encanta hacer DIYs, estos productos yo misma. Me parece que son geniales. ¿Sabes que le voy a poner un poco de extra menta? Porque a mí me gusta la menta. Y a mí me gusta el Thieves también, honestamente. A mí me gusta el picazón. Se siente rico. Voy a usar esta pequeña cucharita de madera que viene de Aguatulco. Saludos a México. Y lo voy a mezclar. Súper simple. Es literalmente súper, súper simple. Para mejor emulsión, puedes tener un chorrito de agua caliente. Y para que se emulsifique,
que se mezcle muchísimo mejor el aceite con la miel. Pero como estoy haciendo esto en cámara, de nuevo tener un poco de agua caliente al lado mío, no sé, me da un poco de cosa, pero capaz que para la próxima lo hacemos. Igual está muy bien mezclado y queda genial. Miren, se ve como miel, pero tiene todos los aceites adentro. Huele súper rico. ¿Y cuánto me demoré en hacer eso? No sé, unos minutos. Es poner miel en un tarro y echarle aceites adentro. Súper simple. A mí me gusta usar esto como un jarabe, pero también me gusta agarrar como un poco de cucharadas o cucharaditas, una cantidad en una taza con agua caliente, hacerte un té. Genial. Usar como esto como el azúcar, como la miel, pero una miel de poder inmunológico o inmunitario. Entonces aquí tenemos nuestro primer producto. ¿Qué piensan? ¿Cómo se ve? Hermoso. También me gusta usar esta cinta que se llama washi tape. Y esto de nuevo se compra en esas tiendas económicas, en el Dollar Store, en la Soriana, en el lugar de manualidades o de cosas escolares. Y es como una cinta de papel. Es súper fácil de cortar y también menos plástico, ¿verdad? Y después agarras un Sharpie o un marcador o un rotulador permanente. La cantidad de variaciones que digo para los diferentes mercados me encanta. Pero es divertido, honestamente. Me encanta hacer que somos internacionales. Me siento mucho más inteligente porque sé tantas diferentes maneras de decir cosas. Y después solo escribo como jarabe para pollo. Y me voy a poner Immune Boost. Lo digo en inglés porque todo es mucho más corto en inglés y más rápido. Bueno, solo pude escribir Immune, pero eso es algo. Así personas no piensan que es miel regular. Una buena pregunta sería, ¿cuánto esto duraría? Honestamente, no sé, pero capaz que mi madre puede poner algún comentario. Me imagino que puede durar unas semanas. Y como son aceites esenciales que apoyan el sistema inmunitario tanto, tiene una probabilidad muy baja de que empiecen a grow, a crecer cosas aquí adentro. Capaz que una buena idea sería ponerlo en el refrigerador para tener más caución, pero me imagino que dura, yo diría un mínimo un mes. Y vamos a la próxima. Rolón, les quiero hacer estas mezclas enfrente de ustedes, así ustedes pueden ver lo rápido y lo fácil que es. Para este rolón, para sacar esta cosa, puedo usar una de estas tools, una de estas herramientas. Ahí dice mi madre, puede durar mucho tiempo, gente lo guarda el invierno entero. Genial. Ahí tienen de la palabra de mi madre, que ella sabe. Puedes usar una de estas que se pueden comprar en diferentes sitios que venden cosas para aceites esenciales, pero también si no tenés eso, puedes usar la misma tapita y vamos a hacer como crear como una presión aquí y bueno, se me salió la pelota. No traten esto en casa. Creo que está saliendo. Ok, voy a usar esto. No me funcionó. Les quería mostrar que era súper fácil y simple para sacar, pero no me funcionó. Ustedes lo intenten. Capaz que les funciona para ustedes. Pero a mí, yo siempre lo hago con estas botellas. Los rolones son un poquito más difíciles, pero también puedes usar como un cuchillo y usar eso para levantar. Tené cuidado. Ten cuidado. Y aquí tenemos nuestro rolón. Este es reusado. Tendría que ver. Lo he limpiado un poco, pero ¿qué importa? Whatever.
Y tengo aquí mi pequeña botella de aceite de oliva, es súper adorable. La llevo conmigo cuando viajo porque me llevo cápsulas vacías y mis aceites Vitality y Plus para apoyo inmunológico, porque cuando estás en el avión y cuando estás en una nueva ciudad y cuando estuve en Utah, entonces estuve 9 horas de diferencia del tiempo de aquí y eso obviamente afecta a tu sistema y necesitas apoyo. Entonces, recomiendo que siempre lleven una pequeña botella de aceite de oliva, aceite de coco, cualquier aceite que prefieren. Y por mucho tiempo yo tenía prejuicio contra el aceite de oliva y sus aceites de apoyo inmunológico y unas cápsulas vacías, vegetales, porque eso es muy, muy buena idea. Entonces, para hacer nuestro rolón de apoyo inmunológico, tenemos aquí nuestro roloncito, tenemos nuestro aceite vegetal. Tengo a mi gata al lado mío que quiere saltar aquí arriba y no puede. No puede. Es imposible. ¿Y qué aceites puse aquí? Tea tree, orégano. No puse peppermint, pero voy a poner peppermint. ¿Qué importa? Oh my God, ahí viene. ¡No! Ya. Eso sería un desastre. Peppermint, tea tree. Thieves, ¿dónde se me fue el thieves? Thieves, limón, si tenés tomillo en vez de orégano, no tengo incienso, no lo traje. Lo que tú tengas, honestamente, esto lo voy a hacer para poner abajo de los pies. Entonces, voy a empezar con las botas. De nuevo, no puse una cantidad porque es tu decisión. ¿Te gusta mucho el titri? ¿Has tenido buena experiencia? ¿Querés más? ¿Querés menos? Pero para esto yo diría, ¿cinco de cada uno está bien? También, ¿a quién se lo estás haciendo? ¿Esto es para un niño? Hay que revisar nuestras tablas de dilución para niños. ¿Esto es para ti? ¿Esto es para tu niño? ¿Qué edad tiene ese niño? Todas estas cosas, preguntas, son súper importantes. Capaz que orégano le pongo menos gotas porque es tan fuerte. Y lo que me encanta de hacer esto es que ahora voy a tener todas estas mezclas listas. ¡Ah! Ok. Poné tu tubo contra algo. Así no se cae. Voy a poner mucha menta porque me encanta la menta. Pueden poner comentarios o preguntas también, porque si no, solo estoy aquí sola. O puedo seguir hablando. ¿De qué otra cosa puedo decir? ¿Ya han visto esto? Dice Seed to Seal, de semilla al sello. Es una gorrita de Young Living, que me encanta. Aquí en España empezó a bajar la temperatura. Estamos a unos 60, 50 en Fahrenheit. No sé qué es eso en Celsius, honestamente. No, disculpe. ¿20? ¿15? Capaz que algo alrededor de eso. Y empezó a bajar la temperatura, que es mi favorito. El verano me da ansiedad, literalmente. El calor me estresa. Y puse unos 5 o 7 gotas de cada uno y mi roloncito ha quedado como la mitad, no sé a dónde me estaba yendo. No sé si pueden ver, capaz que no. Bueno, les digo, quedó la mitad lleno de aceite y aceite vegetal. Eso quiere decir que si esto lo estaba haciendo para un niño, tendría que usar menos gotas. En vez de 5 a 7, tendría que usar como 2 a 3 para que haya más dilución. Esa es la palabra que necesitaba. Y aquí ves a mi pequeño. Se te va a chorrear aceite. Está todo bien. No es el fin del mundo. No te preocupes. Pero también puedes usar como uno de esos
embudos, en cosas que son como túneles. Ah, ser bilingüe, es tan raro tener un cerebro que habla dos lenguajes. Y para cerrar esto, lo que haces es pones como la tapa un poquito y después, o pones el aplicador de la bola y después abres la tapa y como presionas y lo cerrás. Ok, esta botella no está haciendo nada lo que quiero que haga. Okay. Bueno, lo apreté y listo, y funciona. Queda un poco de aceite alrededor, eso está bien, lo mezclo y de nuevo. Hola. Y de nuevo lo voy a limpiar un poco. Y escribirle una etiqueta, ¿cómo lo llamaríamos? A mí me gusta ponerle nombres como, no sé, como divertidos. Pero también, de nuevo, solo pienso ese tipo de cosas en inglés. Entonces, no sé qué divertido le podría decir en español. Solo pienso en algo aburrido, como apoyo. Es lo único que puedo decir. Solo voy a escribir apoyo. Pero esto es muy bueno porque yo he hecho el terrible error de generar múltiples botellas. Sí, esta mezcla es para el sistema inmune. Todas las mezclas de la presentación apoyan el sistema inmune y estoy usando diferentes aceites que apoyan el sistema inmune, pero vos podés usar cualquier aceite que vos tengas que apoye el sistema inmune. Y sí que he tenido muchas de estas y no le he puesto etiqueta. Y después estoy como, oh, está un poco azul. Creo que esto hacía esto. O como las vuelo. Ah, sí. Y eso no es factible. No es una buena idea. Y mi último DIY, mi última pequeña mezcla, es hacer un spray que tenía como otra pequeña botella más. Pequeña, tengo esta también, pero tenía hasta una más pequeña. Ah, sí, esta. Me parece que esta es genial, pero es de plástico. Si podría encontrar una de estas de vidrio, sería súper cool. Porque esta ya ha sido afectada porque le puse cítricos acá adentro y ya se siente afectada. Hola, Regini. Buenas noches. Estoy haciendo un spray de apoyo inmunológico. Oh, me tendría que ir al próximo slide. Y este spray me gusta para tenerlo contigo. Y te digo por qué. Porque cuando vamos al supermercado tenemos que tocar cosas y cuando nos vamos a transporte público nos tenemos que sentar. Gracias, Susana. 17, no estuve tan lejos, dije 20 a 15. Literalmente en el medio, 17. Entonces, cuando estamos afuera, siempre hay géminis y siempre hay cositas en las superficies. Entonces, me parece genial tener un pequeño spray, como tiene Young Living en The Thieves. Se puede comprar directamente de la compañía, pero este lo puedes hacer en casa y podés sustituir, agregar cualquier aceite que tú quieras. Entonces, botella de vidrio, agua destilada. Creo que si no tenés destilada, no es el fin del mundo. No sé, capaz que sí. No, está todo bien. Y usé para esta mezcla, le voy a poner thieves y limón. Y para esta mezcla le voy a poner muchos thieves y limón. Porque queremos que realmente haga lo que sí tiene que hacer. Por eso quería usarlo con esta pequeña botella. Capaz que lo voy a hacer en esta pequeña botella y listo. Porque si no, es como mucha dilución, ¿verdad? Vamos un poquito más abajo de nuevo. Hola. Bueno, se me cayó el agua también. Pero está bien. Para eso tengo este papel. Entonces voy a usar esta pequeña botella. Y voy a poner thieves y voy a poner limón.
Voy a poner como unas 15 a 20 gotas de cada uno, porque quiero que sea fuerte, porque esto puede ser para mis manos, esto puede ser para superficies, esto puede ser para mesas que el mozo no ha limpiado y tiene como una actitud y preferí solo no decirle nada para que no escupa en tu comida. No, no, eso nunca pasa. Pero algunas veces cosas están sucias en el mundo y es lindo tener un spray que puedas usar para tus manos, que puedas usar para sentarte en algún lugar que esté un poco no tan deseable. Otra situación por qué podrías usar este spray es para olores fuertes. Si vives en una ciudad, sabes de lo que estoy hablando. Las ciudades, aparentemente nadie sabe que existen los baños físicos, que puedes ir a un baño, pero no, se olvidan. Y la ciudad es el baño. Entonces, hay algunos olores algunas veces que no son tan lindos. Y algunas veces tenés que oler esos olores. Entonces, tener algo de esto con thieves, con muchos thieves, pueden ver, ah, tiene muchísimo thieves y limón y como hacerte como una nube de thieves y limón por tu cuerpo, por alrededor tuyo. Es súper genial. También yo uso transporte público donde me tengo que sentar como en asientos que no son de plástico, pero son como de tela. Y quién... Mi madre. ¿Quién se imagina la cantidad de sudor y tierra que hay en esos? No puedo, no quiero ni pensar de la última vez que han sido lavados. Creo que mi madre me pegó un poco con su obsesión de limpiar. Y ahora empiezo a hacerle spray a los asientos para que, you know, para tener ningún problema. Y también los autobuses algunas veces huelen. Entonces, si alguien se puede tirar algo, por mucho tiempo yo tenía complejo de usar aceites esenciales en público porque tenía miedo que alguien me dijera, oh, no me gusta ese olor o ese olor me está afectando. Pero honestamente, yo he sido afectada por tantos perfumes y tantos desodorantes en un espacio pequeño que lo único que van a hacer mis aceites esenciales es beneficiarlos. Entonces, ya no tengo más vergüenza y cuando me viene la vergüenza, solo digo, solo los voy a beneficiar, no hay ningún problema. Pero si alguien usa perfume, las toxinas y esa fragancia me está afectando a mí, está afectando mi sistema respiratorio. Entonces, ¿por qué tener pena? ¿Por qué tener vergüenza? Ahí dice Lili, hola, este spray se puede usar para limpiar juguetes de niños de áreas de juego. Usar mis niños. Sí, eso es una muy buena idea. Sí, depende, de nuevo, creo, yo le puse unas 15 a 20 gotas. Esto es, honestamente, una vez que pasás por los juguetes y tené cuidado de la cantidad de limón que pondrías en esta mezcla por las dudas que tuviera algún efecto al limón con juguetes de plástico, si tienen juguetes de plástico. Pero... Ahí dice mi madre, ahí ya tiene la respuesta. Yes. Que no lo usen, que. No puedo ver. Sí, lo puedes usar y luego los dejas para que se sequen y para que no los usen enseguida. Tal vez un poco más liviano. Oh, eso es una muy buena comentario, mamá, de no que lo toquen enseguida, porque capaz que eso le daría miedo. O lo que yo pensé es como es tóxico y después me acordé, no es tóxico. Hasta nuestro limpiador de casa atrás dice, si es ingerido, tome mucha agua. Y cualquier limpiador que vos ves dice, si ingerís, llama al centro de veneno o llama a una ambulancia o anda al hospital. Cualquiera de esas situaciones. Entonces, algo súper interesante de esta respuesta, de que no los toquen, es que si los tocan, igual no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer puede ser, si ponen sus dedos en su mano, puede sentir un poco de picazón el thieves,
pero es solo tomar mucha agua y nunca habría ninguna situación de toxicidad o intoxicación por ingerir aceites niños pequeños. Y eso me parece súper importante de mencionar, porque eso es súper raro, ¿verdad? No es tan seguido que escuchas que niños se podrían poner eso en su boca. Y sí, no es súper agradable, pero estarían bien. Sí, los dedos en los ojos, eso. Pero de nuevo, para los. Un buen comentario. Ahora, si se te cae aceite en tu ojo, no le pongas agua. Es algo muy importante. Capaz que tendríamos que tener un infográfico sobre esto. Siempre estamos como, necesitamos un infográfico sobre eso y nunca más paramos. pero realmente, si en algún momento tenés aceite en tu ojo, usa un aceite vegetal para sacarlo, porque el aceite, porque agua solo lo empeoraría. Entonces es súper importante también saber que tenemos esas herramientas y esos trucos que podemos usar si tenemos alguna situación de emergencia, pero que también no tiene ningún riesgo de tener ningún problema en su ojo, como que está todo bien, nada va a pasar. Va a tener algún momento desagradable, pero un poco de agua, un poco de aceite y todo se arregla. Eso es todo lo que quería compartir. Estaré compartiendo mañana unos infográficos de tamaño redes sociales con estas recetas para que ustedes los puedan compartir y los puedan tener más a mano y con ustedes, o si quieren esta presentación, también la estaremos publicando. Muchísimas gracias por compartir esta sesión de hacer tus propios productos, de hazlo tú mismo. Y estoy muy emocionada por las próximas sesiones porque a mí me encanta hacer este tipo de cosas y me encanta demostrar lo fácil y lo rápido y lo simple que puede ser interactuar con aceites esenciales, integrar aceites esenciales a nuestra vida. No siempre tiene que ser inhalar un aceite, pero puede ser cómo podemos integrar aceites esenciales en diferentes partes de nuestras vidas, más normal, ¿verdad? Más normalizado. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Patriz. Que tengan una muy linda noche, muy lindo día, depende. Y los veo, nos vemos próximo. Nos vemos pronto. Siempre digo cosas raras. Ok. ¿Cómo corto esto? No. Ok, bye.